los instrumentos financieros bien, que diputado, tiene la República, sabemos que tendrá un mejor escenario para el año 2020. Diputado, el tiempo en televisión es oro. Agradecemos su participación en esta antesala. Allí vemos a la vicepresidenta ejecutiva de la República y ministra del Poder Popular de Finanzas, como usted lo mencionó, haciendo acto de presencia en esta Asamblea Nacional en compañía de su hermano y presidente de este Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, para esta sesión ordinaria número 58. Cabe destacar, diputado, como lo veníamos conversando hace tan solo segundos, usted hablaba también sobre un crecimiento para este año 2022. De hecho, el diputado Jesús Farías, el día miércoles, el miércoles de comisiones, se reunió con toda la comisión, la parte de los diputados y diputadas que conforman esta comisión, sobre un aumento salarial para el pueblo venezolano y también sobre un aumento de los barriles de petróleo de 6 a 9, lo que eso indica un crecimiento para nuestro país. ¿En qué se va a proyectar este 2022 en el aumento salarial para el pueblo venezolano? Como siempre, el Ejecutivo Nacional garantizando lo que es el poder adquisitivo del pueblo. Mira, hay un conjunto de políticas sociales, como tú sabes, históricamente la revolución ha tenido una política de inversión social importante que está siempre por alrededor del 70% del presupuesto nacional, y en esa línea hay un conjunto también de políticas más específicas, sin duda alguna, en el sector no solamente salarial, sino en el sector de protección al pueblo a través de las misiones, grandes misiones, a través de las distintas políticas en materia de salud, educación, etcétera. Todo eso depende fundamentalmente de la recuperación del ingreso público nacional, que se vio afectado en más de un 99% como consecuencia del bloqueo contra nuestra parte. Hoy por hoy, a partir de la recuperación de procesos en la industria petrolera, hemos logrado, como bien lo señalaba el presidente de la comisión, nuestro hermano diputado Jesús Faría, y como lo han señalado distintas instancias, hemos logrado ir recuperando la producción petrolera, por ejemplo, que ha sido uno de los elementos fundamentales para el ingreso público nacional históricamente. Pero aparte de eso, hay otros elementos que también podemos observar en recuperación también de ingresos fiscales por concepto de impuestos, por concepto de tasas arancelarias en las aduanas, etcétera, que es un gran trabajo que ha venido haciendo, por cierto, la superintendencia, el CENIAT, pues todo lo que es esta instancia recaudadora. Así que estamos proyectando un año 2022 que tiene una mayor, en el cual el Estado tiene una mayor capacidad financiera, tiene una mayor robustez financiera, y que por lo tanto esa robustez financiera se debe reflejar también en una política amplia de protección social a nuestro pueblo, que hoy por hoy, además del tema salarial, como tú lo comentas, y de otros temas, como ya los que ya hemos comentado, está por ejemplo el tema de los servicios, que es otro de los temas importantísimos y que es de primer orden en las comunidades, en nuestros barrios, en nuestros caseríos, en nuestras distintas parroquias, sectores y comunidades del país. Bien, diputado, rápidamente vemos a través de las pantallas de NTV el ingreso del presidente de este órgano legislativo, Jorge Rodríguez, ya para dar a tan solo minutos inicio a esta sesión ordinaria número 58. Diputado, rápidamente unas palabras al pueblo venezolano sobre este año 2022 y también de lo que sucedió ya para finalizar este 2021. Bueno, al pueblo venezolano nuestro saludo solidario, ratificar la culminación de un ciclo terrible, muy duro, que ha venido, bueno, afectando a nuestra patria, como, bueno, empeño que ha tenido el imperialismo norteamericano, sector de la extrema derecha, para acabar con nuestra democracia, con nuestra revolución y con un proceso popular que enarboló Hugo Chávez y que hoy lidera el presidente Nicolás Maduro. El año 2022 tiene otros elementos, tiene otro matiz, y estamos convencidos de que augura nuevas y mejores condiciones de vida para todo nuestro pueblo. Es así, diputado, agradecido como siempre tenerlo en nuestra planta televisiva NTV, en esta antesala de la Asamblea Nacional. Es importante destacar que el día de hoy se van a tocar 6 puntos de interés para el pueblo venezolano. En esta oportunidad, el diputado Fernando Bastidas hace acto de presencia para sumarse a esta sesión ordinaria de diputados y diputadas. Hacemos rápidamente un recuento de los puntos que se van a tocar esta tarde. El primer punto es el derecho de palabra de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez. El segundo punto es la primera discusión del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2022. El tercer punto, primera discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2022. Cuarto punto es considerar el presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante el cual se informa el proyecto del presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela correspondiente al ejercicio fiscal 2022. Estos van a ser los puntos que se van a tocar. También es importante destacar
la importancia de estos diputados y diputadas. De esta manera, despedimos esta antesala a la Asamblea Nacional, no sin antes invitarlo a que consigan disfrutando de nuestras redes sociales para que puedan interactuar con nosotros. Instagram @antv-venezuela, Twitter antvvenezuela, nuestra página web oficial www.canalantv.com.be. La invitación es que no se despeguen de las pantallas de ANTV, que a tan solo segundos damos inicio a esta sesión ordinaria número 58 de hoy viernes 10 de diciembre de este 2021, cuando son exactamente la 1:21 de la tarde. Que tengan a todos una feliz y bendecida tarde. Así es, amigas y amigos, cuando son la 1:21 de la tarde de hoy, viernes 10 de diciembre, se tiene previsto dar inicio a una sesión ordinaria, una nueva sesión ordinaria donde se van a debatir diversos puntos de suma importancia para el conocimiento de la población venezolana. Hoy, sesión ordinaria número 59, una sesión donde vamos a recibir a la vicepresidenta de la Asamblea, vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, donde va a presentar puntos e informes muy importantes para el conocimiento de la población venezolana. El día de hoy se van a debatir 7 puntos en la cuenta, en los cuales entre ellos se va a recibir a la vicepresidenta y en primera discusión del proyecto de ley de la propuesta para el ejercicio económico financiero para el próximo año 2022. Esta información es sumamente importante para el fortalecimiento económico de nuestro país, y de esta manera se demuestra una vez más la articulación contundente que se viene promoviendo desde la vicepresidencia del Gobierno Nacional y también la Asamblea Nacional para realizar la aprobación de esta propuesta tan importante. Adicionalmente, es importante destacar que el año pasado se pudo presentar ante la Asamblea Nacional Constituyente esta propuesta de financiamiento para el pueblo venezolano y de esta manera garantizar la protección al pueblo de Venezuela, las venezolanas y los venezolanos. Les recordamos, el día de hoy se van a debatir 7 puntos importantes y de secretaria, asegúrese por favor dar lectura a la cuenta. Cuenta número 1, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales que se mencionan en lista anexa, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus diputados suplentes. Es todo este punto, señor presidente. En cuenta. Siguiente punto de la cuenta. Cuenta número 2, comunicación suscrita por el diputado Jesús Germán Farías Tortosa, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante el cual remite informe del proyecto de ley de presupuesto de la Asamblea Nacional correspondiente para el ejercicio económico financiero 2022, acompañado de su correspondiente exposición de motivo. Esto, señor presidente. Eso explica la elegancia del diputado Faría el día de hoy. En cuenta, diputado. Siguiente punto. Es todo de la cuenta, ciudadano presidente. Sírvase, por favor, secretaria, dar lectura a la propuesta de orden del día. Primer punto, derecho de palabra de la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Segundo punto, primera discusión del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2022. Tercer punto, primera discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2022. Cuarto punto, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante el cual remite informe del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela correspondiente al ejercicio fiscal 2022. Quinto punto, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante la cual autoriza el nombramiento de la ciudadana Leif Liubliana Escalona Barrueta como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante Santa Lucía,
Sexto, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante la cual autoriza el nombramiento del ciudadano Carlos Amador Pérez Silva como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Cooperativa de Guyana. Séptimo, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante la cual autoriza el nombramiento del ciudadano Álvaro Enrique Sánchez Cordero como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Trinidad y Tobago. Es toda la propuesta de orden del día, señor presidente. En consideración, las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de orden del día de hoy, por favor, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día de hoy. Se designa una comisión conformada por las diputadas Robexa Poleo, Carolina Sestari y los diputados José Gregorio Correa, Jesús Faría Tortosa, Orlando Camacho y Óscar Rondero para que se sirvan a acompañar a la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y a los vicepresidentes sectoriales para que ingresen al hemiciclo de sesiones. Exactamente a las 1:53 de la tarde, estamos completamente en vivo en esta sesión ordinaria número 59 de hoy viernes 10 de diciembre de 2021. En este momento, a través de las pantallas de ANTV, vamos a ver el ingreso de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, quien es también ministra del Poder Popular de Finanzas, donde dará un derecho de palabra para el presupuesto de ejercicio económico financiero 2021 e igualmente el 2022. Es importante destacar que la tarde de hoy se van a debatir 6 puntos de interés para el pueblo venezolano. Hacemos un recuento de los puntos. Es primera discusión del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2022. Allí vamos a tener palabras del diputado José Gregorio Bielma Mora, e igualmente el diputado Luis Eduardo Martínez y el diputado Jesús Germán Farías. El tercer punto de la tarde es primera discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2022. Allí presentarán los diputados Ramón Augusto Lobo, la diputada Giovanni Alexis Blanco Figueroa y el diputado Fernando Andrés Bastidas. El cuarto punto de la tarde de hoy viernes 10 de diciembre es considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante el cual remite el informe del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela correspondiente al ejercicio fiscal 2022. Allí darán palabras en este punto el diputado Dante Rivas, el diputado José Gregorio Correa y la diputada Geraldina Margarita Parada. Quinto punto de la tarde es considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante la cual se autoriza el nombramiento de la ciudadana Leif Liubliana Escalona Barrueta como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante Santa Lucía. En este punto dará sus palabras la diputada Victoria Mata. Sexto punto de la tarde, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante la cual se autoriza el nombramiento de del ciudadano Carlos Amador Pérez Silva como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Cooperativa de Guyana. Allí estará derecho su palabra la diputada Ilenia Medina. Séptimo y último punto de la tarde, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante la cual se autoriza el nombramiento de del ciudadano Álvaro Enrique Sánchez Cordero como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Trinidad y Tobago. Allí
Tendrá derecho de palabra la diputada Azucena Jaspe. Como bien ven a través de las pantallas de ANTV, 7 puntos en esta sesión ordinaria que ya está, ya se dio inicio a esta sesión ordinaria cuando son exactamente las 1:30 de la tarde. Estamos a la espera del ingreso de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, para tener su derecho de palabra en esta Asamblea Nacional. Pueden interactuar con nosotros en todas nuestras plataformas digitales, Instagram como @antv-venezuela, Twitter antvvenezuela y nuestra página web oficial www.canalantv.com.ve. A través de nuestras plataformas digitales ustedes pueden interactuar con nosotros, verificar información nacional, internacional, deportiva y legislativa. Viernes 10 de diciembre de 2021, 1:31 de la tarde, estamos completamente en vivo en las pantallas de ANTV, llevándole la cobertura minuto a minuto de lo que va a verse en esta sesión ordinaria número 59. 59 sesiones ordinarias de lo que va en este primer año, este primer periodo legislativo 2021. Nuestras redes sociales, Instagram @antv-venezuela, Twitter antvvenezuela y nuestra página web oficial www.canalantv.com.ve. Hacemos un repaso de lo que fue la sesión número 58 llevada a cabo el día martes, donde se tocaron 4 puntos para el pueblo venezolano. A los bordes del hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional se encuentra la vicepresidenta ejecutiva de la República, acompañada de la comisión designada para acompañarla a su lugar de honor. Así es, a través de las pantallas de ANTV pueden observar la llegada de la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, ante la Asamblea Nacional. De inmediato vamos a escuchar parte de lo que acontece en esta sesión ordinaria. Muy especialmente a quienes acompañan a la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Eloína Rodríguez. Están con ella el vicepresidente sectorial de planificación y ministro del Poder Popular para la Planificación, Ricardo Menéndez Prieto, el almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial y ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Mervin Maldonado Urdaneta, el general en jefe Néstor Luis Reverol Torres, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, el filósofo y poeta Freddy Nazaret Yáñez Contreras, vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo y ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información. El doctor Calixto Ortega Sánchez, presidente del Banco Central de Venezuela. El superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, José David Cabello. El viceministro de Planificación, licenciado William Castillo Bolé.
El viceministro de Economía Productiva, Ricardo Javier Sánchez Niños. El viceministro de Hacienda, Cristian Hernández. El viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores, Román Daniel Maniglia Darwich. Héctor Silva, viceministro para el Comercio Exterior y Promoción de Inversiones. Acuérdense con los aplausos que ellos son los que aprueban el presupuesto de esta Asamblea Nacional, también. Ciudadana secretaria, sírvase por favor dar lectura al primer punto del orden del día de hoy. Derecho de palabra de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Es todo este punto, ciudadano presidente. Invitamos a la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez a ocupar la tribuna de oradores a efecto de la presentación de su derecho de palabra. Sesión ordinaria número 59, escucharemos palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, quien dará declaraciones en esta Asamblea Nacional. Escuchemos palabras. Bueno, muy buenas tardes, diputados, diputadas de este Parlamento Soberano de la República Bolivariana de Venezuela. Doy un saludo muy especial al doctor Jorge Rodríguez, mi hermano, líder dirigente de la Revolución Bolivariana y presidente de la Asamblea Nacional. Saludo también al segundo vicepresidente, diputado Didalco Bolívar. Hemos venido el día de hoy, tal como lo dijo el diputado Jorge Rodríguez, a presentar ante ustedes el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero del año 2022, el proyecto de ley de endeudamiento para el mismo periodo económico financiero, así como el plan operativo anual. Me acompaña el presidente del Banco Central de Venezuela, para quien pido un reconocimiento. Me acompañan igualmente el Consejo de Vicepresidentes, a quienes también saludo y hacemos un reconocimiento por su destacada labor. Me acompaña de igual forma el superintendente del CENIAT, José David Cabello, a quienes debemos decirlo, debemos reconocer el esfuerzo en captación tributaria que ha permitido consolidar el programa económico presentado en el año 2018 por el presidente Nicolás Maduro. Saludo a los viceministros del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, que hoy están aquí presentes de igual manera. Se podría decir que este es mi cuarto año presentando el presupuesto de la Nación, pero es mi primer año presentándolo ante el Parlamento venezolano. Primera vez que vengo a este Parlamento, que es un Parlamento electo, como ustedes bien saben, en una coyuntura particular, especial, y que hoy podemos decir con firmeza que es un Parlamento al servicio del pueblo venezolano. Yo quiero agradecerles a los diputados y diputadas del gran bloque patriótico, del gran polo patriótico. Quiero también saludar y agradecer a los diputados y diputadas de la oposición democrática venezolana. Es una composición de una nueva Venezuela que se vio también expresada
el 21 de noviembre del corriente año, cuando nuestro pueblo dio una lección al mundo de democracia. Ustedes saben que esta semana el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo una conferencia mundial, diputado Arle Herrera, en defensa de la democracia. Habría que preguntarle a Afganistán y a Irak, países invadidos. Sobre la democracia venezolana, sobre todo la democracia participativa y protagónica de nuestro pueblo. Y cómo este 21 de noviembre, trascendental, que escribió nueva historia en las páginas de la política y la democracia venezolana. Veníamos de un parlamento tomado por fuerzas extremistas, por fuerzas apátridas, de donde surgió el proyecto más peligroso que ha conocido nuestra historia republicana. De ese parlamento, diputado Bernabé Gutiérrez, del año 2015, surgió una organización criminal de vagabundos apátridas que se sirvieron de los votos que le dio al pueblo venezolano para agredir a nuestro pueblo, para articular el peor bloqueo criminal que haya conocido el pueblo venezolano en su historia, para promover magnicidios, invasiones, socavar nuestra soberanía, apoderarse ilegítimamente de nuestros recursos, que son recursos y patrimonio del pueblo venezolano. Por eso siento que es un día hoy muy especial que yo pueda venir como vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela a presentarles a ustedes estos proyectos de ley en esta coyuntura de estabilidad política que hemos venido construyendo los venezolanos por la vía del voto soberano, por la vía del encuentro pacífico, por la vía del ejercicio democrático. Y este es el espacio, la Asamblea Nacional es el espacio por excelencia para el ejercicio de la política, con antagonismos, con divergencias, pero con respeto y en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy venimos a presentar el presupuesto para el año 2022. En el marco, como ustedes saben, de un país que padece y sufre un bloqueo genocida y criminal. No es cualquier país, no es cualquier economía, no es cualquier ejercicio fiscal ni presupuesto que hemos venido a presentar. Cuando nosotros, y aquí está el jefe del Observatorio de las Medidas Coercitivas Unilaterales, hemos hecho estudio de cada sanción ilícita y legítima contra Venezuela, yo quisiera poder mostrarle a los diputados y diputadas dónde se ha concentrado el bloqueo criminal. Si ustedes ven allí, un 24% ha estado dirigido a sanciones financieras y un 21% a la industria petrolera. Prácticamente la mitad de nuestra economía y nuestras finanzas están bloqueadas ilegal e ilegítimamente. De igual manera, se ha pretendido maniatar el funcionamiento del Estado venezolano cuando el 17% de las 502 medidas coercitivas unilaterales, ese 17% está relacionado al ejercicio de la función pública del Estado venezolano. En ese marco, hemos venido transcurriendo. Venimos del año 2020, un año de pandemia, pero el año 2021 también ha sido con pandemia. Y hoy podemos mostrar que el año 2021 ha significado desde el punto de vista económico una inflexión que perfila un año 2022 de crecimiento de nuestra economía. Decía que el año 2020 y el año 2021, ustedes bien lo saben, ha transcurrido en la pandemia, en la peor pandemia que haya conocido la historia de la humanidad. Y hemos traído las cifras actualizadas en el control de la COVID-19. Al 9 de diciembre, Venezuela registra en su totalidad 436.178 casos,
contra 50 millones de casos en los Estados Unidos de Norteamérica, país no bloqueado, país no sancionado, contra 5 millones de casos en Colombia, el hijo favorito y predilecto de los imperios. Y además Venezuela al momento ha registrado 5.216 fallecidos y solo 7.276 casos activos. Hemos mostrado una tasa de recuperación que hoy felizmente alcanza un 97% y que afortunadamente está muy vinculado al proceso de vacunación en nuestro país, que ya pasó el hito del 80% de vacunación. Se dice un número fácil, pero habría que pensar, diputados de la bancada opositora, lo que significó para el gobierno venezolano garantizar el acceso a las vacunas. Con nuestros dineros líquidos bloqueados en bancos de Occidente, con orden por parte de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos de no vender vacunas a Venezuela. Y a eso se sumó nuestra tragedia histórica, que es ese conglomerado de vagabundos y criminales que surgieron del Parlamento del año 2015, quienes se dieron a la tarea de pedir que no llegasen las vacunas a nuestro país. Por eso digo que cuando hablamos de un 80% de vacunación, se dice fácil, pero detrás de ello hay inmensos y grandes esfuerzos por garantizar la salud y la vida del pueblo venezolano. Esta guerra económica se enfocó principalmente en el modelo económico imperante en nuestro país, un modelo rentista, dependiente de la renta petrolera, extractivista y dependiente. Los años 2018, 2019, 2020 y 2021 han iniciado un proceso de ruptura significativa con el modelo rentista y Venezuela hoy puede mostrar grandes alcances y logros en materia productiva. Se buscó por la vía de la guerra económica, de las asfixias en divisas a nuestro país, chantajear y torcer la voluntad del pueblo venezolano. Por eso vuelvo a mis palabras iniciales. 21 de noviembre de 2021, en la era bicentenaria de Carabobo, también fue una estruendosa derrota a quienes han pretendido someter y dominar a nuestro pueblo por vía del chantaje económico. ¿Hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿De dónde venimos? Para poder contextualizar el proyecto y la propuesta de presupuesto para el año fiscal 2022. Ustedes saben que en el 2018 el presidente Nicolás Maduro lanzó al país el programa de recuperación y crecimiento económico. Allí establecimos un nuevo mercado cambiario, donde se fija el precio de la divisa en el promedio ponderado de las mesas de cambio en los bancos de nuestro país. Por otra parte, migramos de los precios controlados a los precios acordados mediante el diálogo económico con los distintos sectores productivos de Venezuela. Se implementaron importantes reformas tributarias y programación fiscal que ha permitido que hoy la recaudación fiscal abarque de un 23% que abarcaba en el año 2018 a un 75% el gasto fiscal y por eso decía un reconocimiento al CENIAT por todo lo que ha sido este proceso para alcanzar una alta efectividad en la recaudación fiscal. Igualmente se racionalizó el subsidio a la gasolina, una cosa que en nuestro país parecía inédito, pero nos permitió avanzar con grandes desafíos aún, pero debemos decirlo, este ha sido otro de los aspectos donde Venezuela ha sido golpeada por el bloqueo genocida. Ustedes bien saben cómo se ha afectado la industria petrolera mediante sabotajes articulados, programados y dirigidos desde el exterior. Ustedes saben cómo se han robado gasolina del pueblo venezolano en jurisdicciones de mar internacional. Ha sido realmente una política imperial dirigida a atacar directamente al pueblo venezolano, a sus mujeres, a los adultos mayores, a nuestros niños, a nuestras niñas. Es una política criminal, genocida. Igualmente, en medio
del recrudecimiento del bloqueo criminal, se fortaleció el sistema de protección patria para abarcar a millones de venezolanos y venezolanas en programas de protección, en atención directa. Allí, el movimiento Somos Venezuela, de la Vicepresidencia del Socialismo Social y Territorial, ha jugado un papel vanguardia junto al pueblo más humilde y junto al pueblo más vulnerable. Igualmente, se aperturaron nuevos mercados para el comercio exterior, con unas cifras que no se conocían en nuestra historia. Se podría decir que el año 2021 ha sido un año donde el comercio exterior y nuestros productores campesinos han tenido grandes ventajas de esta actividad. Quería personalmente agradecerles porque ustedes aprobaron la ley para los nuevos emprendimientos, que ha significado recuperación de ingresos por parte de la familia. Y el pueblo venezolano los reconoce a ustedes, diputados, a ustedes, diputadas, por la labor que han ejercido mediante la aprobación de leyes que han sumado aportes a estas transformaciones económicas. De igual manera, ustedes saben que el 1 de septiembre entró en vigor la nueva expresión monetaria, justamente en defensa de nuestra moneda nacional y para consolidar el Bolívar digital. El presupuesto del año 2022 está enmarcado en políticas, en estas mismas políticas que han permitido, por un lado, defender nuestra moneda y avanzar en el combate a la hiperinflación. El mes de noviembre cerró también, por tercer mes consecutivo, con inflación de un dígito, siendo 3 meses consecutivos de inflación intermensual de un solo dígito. Eso lo pueden ver, tienen acceso la Comisión de Economía, diputado Jesús Faría, de todas las estadísticas que permiten corroborar estas informaciones. De igual manera, el proceso de la nueva expresión monetaria permitió recuperar los pagos en el circuito comercial con un 80% de pago en bolívares. Yo quisiera, por favor, mostrar a los diputados donde en el año 2019 el presidente Nicolás Maduro tomó una decisión audaz y estratégica, que fue permitir la circulación de divisas extranjeras en nuestro circuito comercial. Y al día de hoy, esta política de la economía digital ha permitido que el 80% de los pagos que se realizan en el circuito comercial se hagan en la moneda nacional, el Bolívar. El Bolívar es y seguirá siendo el bastión de nuestra soberanía monetaria. Yo quiero hacer un paréntesis acá, porque los mismos que han promovido incursiones mercenarias para socavar nuestra integridad territorial y nuestra soberanía nacional, los mismos que promovieron, articulan el bloqueo genocida, los mismos que pretenden la desestabilización política de Venezuela con posiciones extremas y fascistas, han defendido y promovido que Venezuela se dolarice en su sistema financiero. Sería el peor error histórico que acometiera nuestra República. El año 2022 será el año de recuperación definitiva del Bolívar como moneda nacional. Y allí, yo les pido, hemos traído para su consideración y aprobación el proyecto de ley de reforma parcial del impuesto a las grandes transacciones financieras que busca privilegiar el uso de nuestra moneda nacional. Solo 3 países en el mundo tienen economías dolarizadas, solo 3 países, y están en nuestra. Panamá, El Salvador y Ecuador. Solo 3 países.
Y la derecha extremista pretende sumar a Venezuela a esa lista. Bueno, quedarán frustrados nuevamente en sus intenciones y sus pretensiones, porque aquí está el Parlamento venezolano en defensa de la soberanía monetaria y económica venezolana. Por otro lado, en los últimos 3 años estamos viviendo un verdadero proceso de transformación de la economía, el modelo rentista, donde los sectores privados se apegaban a la renta petrolera descuidando sus sectores naturales de producción. Hemos pasado entre el año 2018 y el año 2021, el sector privado en el 2018 solamente importaba el 2% de sus necesidades. En el año 2021 esa fórmula se ha invertido y hoy es del 100% y es un sector privado autosustentable, sostenido y promovido por políticas públicas del presidente de la República. Allí ustedes lo pueden observar. Otro acierto es la defensa del modelo del socialismo bolivariano, fundado en el discurso de Angostura de nuestro padre libertador, que fundó los valores de su discurso en la igualdad, en la justicia social, en la equidad. A pesar del recrudecimiento de la guerra económica contra nuestra patria, hoy mantenemos un índice de Gini de 0.38, contrapuesto al 0.46 que impera en los países de América Latina y el Caribe. En el ámbito también de la producción nacional y en el paso y en el tránsito a la economía productiva, hemos tenido un incremento de los comités locales de abastecimiento y producción que han crecido entre el año 2018 y 2021 en un 42%. En el año 2018 se distribuyeron 91.625.489 combos a nivel nacional y en el año 2021, que aún no culmina, hemos distribuido más de 130 millones de combos, todos de producción nacional. Hay que decir también que en materia de abastecimiento, en el año 2028 teníamos una cifra realmente muy baja de abastecimiento. Se ubicaban en un 25% y hoy, año 2021, esa cifra alcanza el 84%. Ha sido una política articulada, dirigida a garantizar la producción para la seguridad y la soberanía alimentaria. El año 2021 ha sido un año de brillo para nuestra patria. Sabemos los incontables éxitos en materia deportiva, en los Juegos Olímpicos de Tokio, en los Juegos Paralímpicos, en el béisbol mundial sub-23, en materia de ciclismo femenino, cuando ganamos la Vuelta a Colombia con una de nuestras ciclistas. En boxeo hemos cosechado grandes éxitos. Y bueno, Venezuela, como ustedes bien saben, el 19 de noviembre fue galardonado como premio Guinness a la orquesta más grande del mundo. Año 2021, año de Carabobo, año de victoria bicentenaria, pero también año de resistencia heroica y victoriosa del pueblo venezolano. Este presupuesto que hemos traído hoy acá para el ejercicio fiscal del año 2022, como la ley de endeudamiento y el plan operativo anual, ha sido el resultado de un amplio proceso de consulta. Más de 4.000 asambleas se realizaron en el país, con los consejos comunales, con las comunas, con el movimiento Somos Venezuela, con todos los movimientos sociales y el poder popular organizado. De allí surgieron más de 12.000 propuestas que fueron incorporadas en este proyecto. No es un proyecto hecho en oficina, no. Es un proyecto derivado de la cartografía social. El vicepresidente Menéndez sabe muy bien de qué estamos hablando, porque el presupuesto se hizo en la calle, con el pueblo y para el pueblo. Es un presupuesto que responde justamente a las demandas de nuestro pueblo. Es así como
hoy hemos traído para este ejercicio fiscal 2022 un presupuesto que alcanza el monto de 62.379.454.806 bolívares. En el marco de esta política de defensa del Bolívar, como hemos venido justamente avanzando. Es importante resaltar que este año se ha incrementado la inversión social. Es una meta que nos proponemos cada año, incrementar la inversión social. Mientras para los países de modelos neoliberales es un peso, es un gasto, es un sacrificio y lo llaman el gasto social, para nosotros la concepción que nos heredó el comandante Hugo Chávez es la inversión para nuestro pueblo en salud, en educación, en las grandes misiones sociales, en el sistema patria, en la distribución, procura y producción de alimentos. Allí está concentrada este presupuesto y allí está concentrado la inversión social, justamente para la recuperación de las capacidades de los servicios públicos, que es donde más se ha golpeado a nuestro pueblo, en la remuneración de nuestros trabajadores y en los servicios esenciales para el pueblo en su conjunto. Es una política criminal articulada, masiva, sistemática, para afectar la existencia, la normalidad, la vida del pueblo venezolano. De igual manera, está previsto el fortalecimiento en el sistema de salud de acceso universal y gratuito. Si algo ha enseñado la pandemia, es que este modelo de salud de acceso universal y gratuito se convirtió en el más poderoso instrumento para derrotar el COVID-19 en nuestra patria, comparándolo con países donde la salud está privatizada, como en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la mitad, más de la mitad de la población ni siquiera tiene acceso a seguridad en materia de salud. De igual manera, está contemplado el impulso al sistema de educación pública gratuita, universal y de calidad. Ustedes saben que más del 80% de la matrícula en Venezuela es pública. Es la educación pública de calidad, de acceso para todos y para todas, y siempre en la procura de la escolaridad de nuestros niños y de nuestras niñas en sus primeros inicios de escolaridad. De igual manera está contemplado en la inversión social el fortalecimiento de la gran misión Vivienda Venezuela, en el impulso y la extensión de la plataforma Patria, de los bonos de Patria, y en el fortalecimiento de capacidades para la producción, procura y distribución de alimentos. Este presupuesto además contempla gastos para pagos laborales del sector público en un monto de 7.777 millones, gasto en 5.450 millones de bolívares para la plataforma Patria y 4.410 millones que se asignarán para bienes y servicios. De igual manera, el presupuesto contempla 5.662 millones para honrar. Esto no representa la totalidad, puesto que las sanciones criminales han afectado la capacidad de pago de nuestra República. Sin embargo, nuestro compromiso, nuestra voluntad de pago ha sido manifiesta y firme frente a los acreedores de nuestra patria. Es un presupuesto, en conclusión, que se concibió desde las demandas de nuestro pueblo, pensando en el pueblo y para el pueblo venezolano. Bueno, en el año 2022 nosotros nos hemos propuesto metas estratégicas. El año 2021 significó incremento en la producción petrolera. Por favor, si podemos tener láminas donde trabajamos con cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Allí vemos cómo hemos venido en el año 2021, gracias a la Comisión Alís Rodríguez Araque y con nuestro hermano Tarek El Aissami al frente de la misma, la recuperación de la industria petrolera. En medio de un bloqueo que está, como ustedes lo vieron al inicio, más de 502 sanciones, el 23% de las mismas está dirigida a la industria petrolera.
a impedir su funcionamiento. Felizmente, podemos hoy decir, rendir acá, que la ley antibloqueo ha dado ya sus primeros pasos y el año 2022 será el florecimiento de este modelo para garantizar mejores ingresos para nuestros trabajadores, para nuestras trabajadoras, para consolidar el sistema de protección social, para recuperar capacidades de los servicios públicos y para garantizar que la agenda económica bolivariana y todos sus motores productivos tengan una mayor expansión. Bueno, en el año 2022, de igual manera, se impulsará, allí está la lámina de la recuperación, en el año 2021 y ya están los proyectos para el año 2022. En el año 2022, de igual manera, se dará impulso al motor minería y a sus empresas conexas, se dará impulso al motor exportador, que como bien dije, el año 2021 fue el año de mayor florecimiento de esta actividad económica. 2021, 21 de noviembre, fueron electas nuevas autoridades locales y regionales. El presidente Nicolás Maduro desde ya ha extendido su mano amiga, su mano de gobernante, de jefe de Estado, para que marchemos juntos para satisfacer las demandas del pueblo venezolano. Y el Parlamento venezolano también tiene grandes papeles que jugar en el 2022 con leyes para aprobar en beneficio de nuestro pueblo. Otro aspecto que está previsto para el año 2022 es el incremento de la oferta del crédito productivo. Se van a ampliar los créditos para seguir garantizando la soberanía y la seguridad alimentaria, así como la producción de medicamentos. No tenemos ninguna duda que el año 2022 será el primer año de una nueva era, de una era de crecimiento, de esperanza, de florecimiento para nuestra patria, aún muchísimo mayor de lo que ha significado el año 2021 para el país en medio de las grandes dificultades. Estamos por cerrar el año bicentenario de Carabobo, los hijos de Bolívar, de Sucre, de Miranda, de Negro Primero, de Guaycaipuro y de Urquía, seguimos combatiendo y seguimos venciendo. Dijo nuestro Padre Libertador, Dios concede la victoria a las constancias. Y nosotros les pedimos a ustedes, parlamentarios soberanos, yo creo que deberíamos de aquí en adelante llamarlos siempre parlamentarios soberanos de Venezuela, para contraponerlo a lo que fue el fratricidio y los apátridas que estuvieron en este Parlamento. Parlamentarios soberanos de Venezuela, hemos traído ante ustedes el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2022, el plan operativo anual, hemos traído la ley de endeudamiento para el mismo periodo y hemos presentado ante ustedes una reforma a la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras para consolidar el uso de nuestra moneda nacional. Pido de ustedes nuestra mayor colaboración, no tenemos duda porque siempre lo han brindado. Yo quiero, con nuestro Padre Libertador, Simón Bolívar, en su arenga, en Carabobo, seréis invictos en Carabobos y Venezuela será invicta por siempre. Muchísimas gracias. Culmina su derecho de palabra en la Asamblea Nacional prevista para esta sesión ordinaria la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez. Durante su intervención detalló lo que contiene este proyecto de ley del presupuesto para el ejercicio financiero y económico de nuestra nación correspondiente al año 2022. Reseñaba la vicepresidenta de la República que el 77%... educación, vivienda y la producción y distribución de alimentos. En las corporaciones mediáticas internacionales y nuestros economistas avezados, como es el caso de Jesús Faría, o conocedores de la economía en Venezuela como Rodolfo Sanz, como Orlando Camacho, leemos
en los medios de comunicación del planeta, de esas corporaciones globales del dominio de la mente, más que de la difusión de las noticias, que tal país o tal región acaba de protagonizar un milagro económico, yo me imagino que le tiemblan las piernas a los habitantes de las mayorías de esos pueblos de los milagros económicos. Porque el milagro económico para esas corporaciones mediáticas y para el sistema capitalista, en lo que es llamado el mundo civilizado, que no es otra cosa que el más incivilizado de los mundos, los milagros económicos lo que significan es estrategias políticas, financieras y económicas dirigidas a hacer más ricos a los ricos y muchísimo más pobres a los pobres. Ahora bien, si definiéramos la verdadera noción y el concepto de ese término, milagro económico es haber logrado sostener a un país entero con una merma del 99% del ingreso tradicional de ese país. Milagro económico es haber derrotado la pandemia por COVID-19 y exhibir al día de hoy solo 7.000 casos activos. Milagro económico es haber vacunado gratuitamente al 85% de la población al día de hoy. Milagro económico es haber duplicado la distribución de CLAPS a nivel nacional con el elemento cualitativo fundamental de que el 100% de los CLAPS está producido totalmente en Venezuela en la actualidad. Milagro económico es haber pasado de una economía de puertos, específicamente en el tema de la distribución gratuita o casi gratuita de alimentos, a una economía verdaderamente productiva para la distribución de ese alimento. Milagro económico es la defensa del ingreso de los venezolanos y de las venezolanas. Milagro económico es la defensa de nuestra moneda. Milagro económico es el aumento de la recaudación del impuesto, pero esa recaudación del impuesto no está dirigido a hacer más ricos a los ricos, sino a insistir en lo que fue el norte de nuestro presidente Chávez. Y es que de todos los ingresos que tiene Venezuela, más del 80% está dispuesto para la inversión social. Es decir, que en Venezuela estamos viviendo un verdadero milagro económico, independientemente de las dificultades que se nos están presentando, e independientemente de que no podemos negarlo, hay heridas derivadas de la guerra económica. Yo, cuando escucho a algunas personas que disparan desde la derecha y hay otros que disparan desde supuestas posiciones de izquierda, me pregunto por qué, si son tan acuciosos analistas, no se van al fondo del problema, no se van a la raíz del problema y no pueden percibir, por alguna razón muy curiosa, no pueden percibir todo el esfuerzo que se ha hecho. Basta con revisar lo que dicen los artífices de la más grave agresión que ha sufrido Venezuela en los últimos 150 años. Revisen lo que dice John Bolton, lo que dice Elliot Abrams, lo que dice Mauricio Clavier Carone. Yo les hago una infidencia, lo que me dijo a mí Elliot Abrams en una reunión que sostuve con él en secreto, solicitada por ellos el 29 de abril del año 2019. Estábamos en pleno proceso de recuperación del más salvaje sabotaje eléctrico que haya recibido país alguno en su historia. Apagaron el país entero e intentaron destruir nuestra central hidroeléctrica de Guri, que provee el 78% de, genera el 78% de la energía eléctrica del país. Y Abrams me preguntó cómo iba el tema eléctrico en Venezuela. Abril del año 2019, el sabotaje fue en el mes de marzo. Y ya en abril estábamos en un proceso verdadero, real, de recuperación. Estábamos todos abocados a ello, psiquiatras convertidos en expertos eléctricos, abogados convertidos en expertos eléctricos, politólogos, criminalistas convertidos en expertos eléctricos, más el contingente heroico del Ministerio de Energía Eléctrica y de Corpoelectric.
Y cuando yo le dije al señor Abrams que se estaba recuperando el desastre que ellos habían perpetrado, él me dijo, no, eso no es verdad. Ustedes jamás lograrán recuperar el suministro de energía eléctrica en Venezuela. Venga para que lo vea, señor Abrams. Y así ha sido el presidente Maduro, obstáculo tras obstáculo, agresión tras agresión, casi siempre en silencio. Este proceso, por ejemplo, que es heroico, de haber pasado el CLAP completamente importado a un CLAP 100% de producción nacional, debió hacerse en silencio. La recuperación de nuestras refinerías debió hacerse en silencio. Los procesos para adquirir las vacunas, por ahí cuando yo fui a una reunión en Ginebra de la cosa esta, no sé cómo se llama esa cosa parlamentaria, no sé qué vaina internacional, no me acuerdo cómo se llama. Ajá, pero no, ni nos importa saber cómo se llama ni nos importa estar ahí. Bueno, decían que yo y que llevaba no sé cuántos lingotes de oro en un avión para pagar las vacunas. No era así. Pero mientras ese viaje estaba ocurriendo, también estaba ocurriendo que la vicepresidenta ejecutiva y el presidente Maduro habían conseguido unos recursos que los ladrones de Guaidó y compañía no habían logrado sustraer de bancos extranjeros, y con eso se pagó el lote de vacunas de COVAX, que por cierto está en proceso de venir a Venezuela. Eso es milagro económico, porque en un momento en que en las negociaciones estas con los sectores de la extrema derecha de Venezuela señalaron que podían mandarnos unas 20.000 o 30.000 vacunas, como una especie de dádiva, como una especie de regalo, como una especie de limosna, a lo que por supuesto nosotros nos negamos, lo que nos decían a la extrema derecha se parecía mucho a lo de Elliot Abrams. No, ustedes jamás van a lograr vacunar al pueblo de Venezuela. Esos que dijeron que jamás lograríamos vacunar al pueblo de Venezuela, hoy han recibido las dos dosis de la vacuna Sputnik. O las dos dosis de la vacuna Sinovac, o las dos dosis de Sinopharm, o las tres dosis de Abdala. Cuando vayamos a hablar de milagro, y cuando vayamos a hacer señalamientos que siempre son bienvenidos, pensemos también en lo que se ha hecho para derrotar toda esa agresión multiforme contra Venezuela. A estas alturas estaríamos sin energía eléctrica, a estas alturas estaríamos sin territorio, a estas alturas estaríamos sin moneda, a estas alturas estaríamos sin alimentos, a estas alturas estaríamos sin suministro, sin manufactura, sin industria petrolera. Y lo que acaba de exponer la vicepresidenta Rodríguez es que a pesar de todo eso, este ha sido un año de recuperación económica. Y que el resultado electoral del pasado 21 de noviembre sienta las bases para que el mundo entero entienda que Venezuela ama la paz. Y eso es una noticia muy positiva para la economía. Porque en la medida en que el pueblo mandó un mensaje muy poderoso el pasado 21 de noviembre, en esa medida iremos desmontando todas esas especies que permanentemente se publican. Ya yo estoy, me he cansado de escuchar a personas que vienen de otros países, la mayoría de ellos de los Estados Unidos de Norteamérica, que llegan aquí y dicen, yo no puedo creer esto que estoy viendo. Con asombro verdadero, no es una cosa fingida, no, es verdadero asombro. Claro, algunos de ellos esperaban encontrar lo que planificaron hacer con nosotros. No contaban con el tipo de pueblo que es el pueblo de Venezuela, ni contaban con el tipo de líder que es Nicolás Maduro. Así que yo felicito a la vicepresidenta ejecutiva de la República, felicito en nombre de ella a nuestro presidente Nicolás Maduro, felicito al gabinete ejecutivo de Venezuela.
que en el momento de la definición del término que tanto usa el presidente Maduro, hacer de tripas corazones, si alguien ha aprendido a hacer eso, son las ministras y ministros del gobierno de Nicolás Maduro. Hacer de tripas corazones en salud, en educación, en alimentación, en industria petrolera, en industria eléctrica, en suministro eléctrico, en agua. Faltan cosas por hacer, pero las haremos. Seguro que las haremos. La comisión de diputadas y diputados que acompañó a la vicepresidenta ejecutiva y a el contingente de vicepresidentes sectoriales, por favor, y funcionarios, altos funcionarios de la República, por favor, sírvanse a acompañarlos para que se retiren del hemiciclo. De esta forma culmina la presentación del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero del año 2022 de nuestro país, que ha ejecutado la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez Gómez, en compañía de 5 de los vicepresidentes sectoriales de nuestra nación que han participado como invitados especiales en esta sesión ordinaria del Parlamento venezolano. Para analizar un poco lo que ha sido la presentación de esta ley de presupuesto, podemos compartir con ustedes que el 76% del presupuesto de nuestra nación para el año 2022 estará destinado a la inversión social, según reseñaba la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez Gómez. También señalaba que más de 4.000 asambleas populares se realizaron en todo el territorio nacional, donde las organizaciones del poder popular, comunas, consejos comunales, frentes y diversas organizaciones populares fueron consultadas para poder realizar este presupuesto, donde se recabaron 12.000 propuestas que están traducidas en este proyecto de ley del presupuesto para el ejercicio financiero de nuestra nación correspondiente al año 2022. Señora secretaria. Segundo punto, primera discusión del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2022. Es todo este punto, señor presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al ciudadano diputado José Gregorio Bielma Mora para presentación de este punto. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Inicia el segundo punto contemplado en la agenda pautada para la sesión ordinaria del día de hoy y está convocado el diputado José Gregorio Bielma Mora, integrante de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, a presentar ante la plenaria parlamentaria el proyecto de ley del presupuesto para el ejercicio económico 2022 que va a iniciar su primera discusión en el Parlamento venezolano. Apreciados diputados, apreciadas diputadas, con la venia del señor diputado y doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, y del doctor Didalco Bolívar, segundo vicepresidente, vamos a evaluar el presupuesto presentado por la doctora Delcy Rodríguez Gómez y ministra del Poder Popular para la Economía y Finanzas. De la ley del presupuesto para el ejercicio económico financiero año 2022. La Comisión Permanente de Economía y Finanza, presidida por el diputado Jesús Faría, ha evaluado cada uno de los puntos y hemos estudiado cada una de sus partes. Para ello, hemos tocado los títulos cuarto, quinto y sexto del Poder Público que establece lo siguiente, artículo 141. La administración pública está al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública con sometimiento pleno a la ley y al derecho. El título quinto habla de la organización del Poder Público Nacional, capítulo primero, del Poder Legislativo Nacional, sección primera de las disposiciones generales. Artículo 187 corresponde a nuestra Asamblea Nacional, el numeral sexto, discutir y aprobar
el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público. El numeral 7, autorizar los créditos adicionales al presupuesto. El título 6 del sistema socioeconómico, capítulo 2 del régimen fiscal y monetario, artículo 313. La administración económica y financiera del Estado se regirá por un presupuesto aprobado anualmente por ley. El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, en la oportunidad que señale la ley orgánica, el proyecto de ley de presupuesto, caso recibido por nuestra comisión permanente. Todos los diputados y diputadas saben cómo está estructurada esta ley. Tiene 4 títulos y 6 capítulos correspondientes a la ley. En este caso, leyendo la exposición de motivos con sumo cuidado, hemos podido lograr establecer y coincidir con la excelente presentación de nuestra vicepresidenta ejecutiva de Venezuela y ministra de Poder Popular para la Economía y Finanzas de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero año 2022, lo siguiente: reducir los efectos de las medidas coercitivas unilaterales y bloqueo económico financiero comercial contra Venezuela. Ahí tenemos objetivos principales: crecimiento económico y desarrollo integral, retomar el crecimiento del Producto Interno Bruto que tuvo la Revolución Bolivariana desde el año 2003, basada en la profundización de la diversificación económica y financiera. Segundo, ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos, instrumento estratégico para hacer frente a las medidas coercitivas unilaterales y bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela. Expansión de la inversión pública y privada, nacionales y extranjeras. Aprovechar el clima político de paz y estabilidad para la inversión nacional y la atracción de capitales extranjeros. En el orden del crédito público, lograr acceso gradual a los mercados financieros internacionales, estimular el crédito interno como incentivo al mercado nacional de capitales, aumentar la producción petrolera, minera y otros, continuar la inversión pública y privada en industria petrolera para consolidar su producción y otros como hierro, aluminio, coltán, oro y carbón. Recuperar el estado de bienestar social y bienestar general. Objetivos principales. Primero, poder adquisitivo del pueblo soberano. Aumentar progresivamente el salario y las escalas de ingresos públicos y privados basado en el crecimiento de los ingresos de la nación. Inflación. Derrotar definitivamente el pernicioso proceso hiperinflacionario y estabilizar los precios en el mercado interno. Misiones sociales, continuar fortaleciendo y buscando la expansión de la acción de las acciones de las misiones sociales. Sistema eléctrico nacional y sistema hidrológico. Mejorar los procesos de producción, transmisión, distribución de los sistemas eléctricos nacional y recuperar las plantas potabilizadoras de agua. Y sistema de transporte público, recuperar el sistema de transporte público, metro, ferrocarriles, metrocable, transporte privado y todo el sistema de vialidad nacional. Recibido la propuesta del presupuesto económico financiero 2022, se establecen los siguientes montos: ingresos corrientes, 62.379.454.806 bolívares. Esto en petro representa 248.523.725. Ahí está dividido en los tres elementos edificados en este presupuesto: ingresos ordinarios, ingresos extraordinarios y fuentes financieras, ingresos pasivos.
vemos ingresos tributarios, dominio minero y otros en el orden de 14.686.625.624 bolívares, representa el 23%. En el orden de ingresos extraordinarios, petroleros, ingresos no tributarios, 38.069.732.771 bolívares, eso representa el 61%, y otra fuente de financiamiento de la ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio fiscal económico 2022, 9.623.096.321 bolívares, eso representa el 16%. Ahora va la señora vicepresidenta, lo siguiente. Presentación de 326 proyectos en el marco del Plan Operativo Anual 2022. De la siguiente manera: seguridad ciudadana, expansión de la gran misión Cuadrantes de Paz. Seguridad alimentaria, fortalecimiento de la producción, procura y distribución de alimentos en Venezuela. La plataforma Patria Fortalecer, ese impulso y su expansión para todo el país. Servicios públicos, recuperación de las capacidades para la atención de la población en general. Salud, fortalecimiento del sistema de salud de manera universal, gratuita y un acceso para todos los ciudadanos. Y en educación, impulso del sistema de educación pública, gratuita, universal y de alta calidad. El presupuesto tiene una inversión social del 76,8% de carácter social. Dice nuestro presidente Jorge Rodríguez Gómez, un milagro. Si usted quiere ver un milagro, venga a Venezuela, porque los elementos económicos, las variables económicas y el fortalecimiento de la economía... La participación del diputado José Gregorio. Cultura y deporte, 17%. Proyectos de ley de endeudamiento, 15,6%. Alimentación, vivienda y transporte, 9%. Salud, 9,2%. Obras de infraestructura, otros servicios sociales, incluyendo comunas, mujeres y pueblos indígenas, 26%. Estamos en presencia de una ley que nos va a dar la gran oportunidad económica y productiva para buscar el bienestar social general y la prosperidad de la patria para el año 2022. En nombre del presidente de nuestra comisión, el diputado Jesús Faría, muchas gracias por su atención. Voy a dar el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Administrar la abundancia es muy fácil, lo realmente difícil es administrar la escasez, y es la gestión de la escasez la que demanda mayores capacidades, coraje incluso para implantar en el caso venezolano un nuevo modelo económico que genere riqueza, en el cual la prosperidad se produzca a través de un círculo de inversiones, más inversiones, puestos de trabajo de calidad, con mejores salarios reales, mayor productividad y también mayor consumo. Presidente, vicepresidente, secretaria, subsecretaria, diputados, diputados. Hemos leído y releído la exposición de motivos del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2022. Y nuestra intervención tiene necesariamente que ir más allá del documento presentado, porque como hace pocos días informalmente me lo señalara el diputado Farías, no se trata de un asunto meramente técnico, sino que es fundamentalmente político.
Obvio que tenemos observaciones y que la haremos saber en la comisión respectiva. Entre ellas, por cierto, que consideramos necesario la incorporación en las premisas y estimaciones presupuestarias de indicadores como la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, la inflación promedio, el tipo de cambio, el precio promedio de exportación del barril de petróleo, el volumen de producción, que la vicepresidenta señaló aquí un estimado, y el de exportación. Obvio que quisiéramos que las asignaciones fuesen más en números absolutos, en educación, salud, inversión social, servicios públicos, reconociendo que en porcentaje sí son significativos, que preferiríamos mayores montos para gobernaciones y alcaldías, para que los gobernadores y alcaldes recién electos pudieran satisfacer las enormes expectativas que alrededor de ellos se han generado. Pero entendemos que los ingresos son los que son, y que con apenas unos 249 millones de petros, es decir, menos de 14 mil millones de dólares de ingresos estimados, es, a pesar de que se quiera, poco lo que se puede hacer. Lejos quedaron aquellos tiempos en que bajo esta cúpula se aprobaron presupuestos que bordeaban los 70 mil millones de dólares en ingresos. Se trata, como señala el proyecto de ley que ahora consideramos, de alcanzar, cito, el despegue económico para superar de una vez por todas las dependencias a través de un nuevo modelo productivo y lograr la verdadera soberanía de nuestra nación, dado el agotamiento del modelo rentista y la persistente guerra económica aún presente. No discute nadie en esta Cámara el efecto perverso de las sanciones económicas extranjeras. Las hemos rechazado una y otra vez, y en nuestro caso, tocado puertas afuera en procura de sensibilizar por su levantamiento y que se entienda cuánto daño causa a millones de connacionales, mientras a la par, unos cuantos, para los cuales no encuentro una expresión suficientemente despectiva, continúan empeñados en promover el cerco. Coincidimos entonces, es urgente un nuevo modelo productivo, un nuevo modelo económico, un modelo en el cual necesariamente todos los sectores de la sociedad venezolana sean parte y hagan posible en el corto plazo la recuperación de nuestra economía con inclusión social. El 2022 puede ser del despegue, sin más que aplaudir porque contamos con un presupuesto equilibrado, o que se rescata nuestro nombre de buenos pagadores al incluir el servicio de la deuda, nos disponemos juntos a dar un giro, a abrir las puertas. Más, me espetó hace unos días un buen amigo de la bancada oficialista. Mucho más, le repliqué. Estudié en China, hoy la primera potencia económica del planeta. En aquellos años el imperio del medio avanzaba aceleradamente hacia la primacía que hoy merecidamente ostenta, montado sobre una virtuosa combinación de lo público y lo privado. ¿Saben ustedes, diputados, diputadas, que según reciente publicación de Spanish People China, el 60% del PIB de China lo genera la empresa privada? ¿Que en igual porcentaje la inversión de capital, que el 70% de la innovación tecnológica proviene de empresas privadas, que el 80% de los puestos de trabajo urbanos en China son en empresas privadas, que el 90% de los nuevos empleos se dan en empresas privadas? Es por lo menos insuficiente, cito, elevar la recaudación de las rentas ordinarias internas de origen no petrolero mediante la realización de operativos y acciones administrativas que optimicen la fiscalización y la recaudación tributaria. Fin de la cita. Es imperativo captar inversiones, multiplicar empresas, ampliando el espectro disponible. En el 2022 es la economía. Vamos a votar positivamente la ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2022 y la de endeudamiento, pero en lo que nos corresponde, invitamos a asumir el compromiso de priorizar en la agenda legislativa del año que viene lo económico. Hay que aprobar prontamente la ley de zonas económicas especiales. Consideremos la propuesta de ley de protección de la inversión privada nacional y extranjera, asomado por empresarios en los encuentros de la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación, la marco de la construcción, la agilización de trámites administrativos, la de seguridad agroalimentaria. Revisemos la ley de bancos y apuremos la reforma parcial de la ley del mercado de valores. Volvamos a la LOTI promulgada en el 2005. Discutamos sobre una ley de usabilidad del petro.
que se desprenda el Estado Nacional, las entidades federales y municipales de un sinfín de empresas, de activos que por las razones que fuesen pasaron a sus manos durante las últimas dos décadas y que, para decirlo suave, no son precisamente una demostración de administración eficiente. Un minuto y termino, presidente. Que se inicie un agresivo proceso de democratización del capital de empresas y activos estatizados, lo que permitirá de primera mano disponer la República de mayores ingresos, más ingresos para la inversión social, que nada urge más, y de seguida disparar la productividad porque tendrá doliente. Y como debe ser, no olvidar al libertador. En el manifiesto de Cartagena de 1812, Bolívar identificó a la burocracia y al despilfarro como causa principal de la caída de la Primera República. Venezuela puede ser diferente, Venezuela debe ser diferente. En principio, depende de nosotros, de cada uno y de todos nosotros. Vamos juntos en ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Jesús Faría Tortosa. Micrófono para el diputado. Gracias, querido camarada, presidente, directiva de la Asamblea Nacional, colegas diputados. Hoy un día muy importante políticamente para el país. Se está debatiendo una de las leyes y se va a aprobar uno de los instrumentos de política económica y de gestión pública en general, más importante, uno de los más importantes, mecanismo de distribución, redistribución y direccionalidad del tema productivo en nuestro país. Es una gran responsabilidad que tiene la Asamblea Nacional. Una nueva Asamblea Nacional, como lo decía nuestra vicepresidenta. En ese sentido, la presentación que hace el Ejecutivo Nacional se corresponde plenamente con el Plan de la Patria, que es la línea general, la visión estratégica del comandante Chávez para nuestro desarrollo. Y como se desprende de allí, uno de los puntos esenciales, sin lugar a dudas, es la dimensión social que abarca el presupuesto. 70% ha sido la media histórica de 20 años de revolución bolivariana de todos los ingresos presupuestados por la nación que se direccionan a todas las tareas y a todas las misiones sociales de la revolución bolivariana. Salud, alimentación, educación, vivienda, protección social, empleo, etcétera. Esto es el reflejo de lo que podríamos definir la economía política del poder. Una fuerza política llega al ejercicio del poder político, se pone al frente de una nación y desarrolla un programa, en nuestro caso, revolucionario en función de las grandes mayorías. Tenemos el poder, y siempre ha sido así, para darle grandes satisfacciones y cubrir las esperanzas y las expectativas, las reivindicaciones históricas del pueblo trabajador. Es uno de los mayores contrastes históricos de 20 años de revolución bolivariana y el pasado gobernado y saqueado por oligarquías internacionales y locales. Ese es un elemento esencial. Y construido siempre, no solo en función del pueblo, sino con el pueblo trabajador, con las comunidades organizadas. En segundo lugar, hay un tema esencial que se corresponde con la coyuntura. El diputado que nos antecedió en la palabra hablaba del año 2022 como el año del despegue productivo. Ya nosotros estamos en un proceso de recuperación productiva. Lo dicen los indicadores y también lo dice la realidad. La producción viene aumentando. Y ese es uno de los logros históricos y heroicos del pueblo venezolano.
y al frente del pueblo venezolano la revolución bolivariana. Qué complejo, qué difícil, sobre cuántas adversidades y desafíos tuvimos que pasar nosotros para recuperar nuestro aparato productivo, que ya se encuentra en marcha ascendente. En primer lugar, tenemos que ratificar nuestra admiración por el despliegue de la organización de nuestra clase obrera, petrolera, y nuestra clase obrera en todas las industrias, fundamentalmente las industrias básicas de nuestro país, con una mayor conciencia, con una mayor organización, asumiendo tareas de planificación, de administración, elevando la productividad de nuestra economía, economía pública. Eso ha tenido un impacto, sin lugar a dudas, sobre todo en el tema petrolero, por ser nuestra economía una economía petrolera. De acuerdo a Bloomberg, nadie puede catalogarla de socialista ni chavista, ya nuestra producción petrolera supera los 900.000 barriles diarios. Ella se había desplomado a menos de 100.000 en nuestro peor momento. Y eso lo hemos hecho sin recursos prácticamente, con el ingenio, con la capacidad, con la organización, con el talento, con la mística de los obreros venezolanos. Entonces, ese es un factor importante. Los trabajadores, otro factor son la economía privada, no lo podemos negar, están tomando sus recursos, están invirtiendo, y este presupuesto, que como en todos los países del planeta, es un factor que direcciona el proceso productivo, es decir, direcciona recursos en función del cual la economía doméstica va a desempeñar y va a desplegarse en el tiempo correspondiente, en este caso el año 2022. Pues bien, nosotros estamos diseñando un presupuesto para aplicarlo y que ese presupuesto se convierta en un motor, como siempre ha sido, fundamental, esta vez para consolidar el crecimiento que ya hemos activado en este año 2021. Un minuto, diputado Faría. Gracias, camarada. Y eso lo hemos logrado pese al bloqueo, en condiciones de tremenda adversidad. Excelente noticia para nuestro pueblo y pésima información para el imperialismo norteamericano. Este presupuesto también revela la fortaleza del gobierno bolivariano encabezado por el presidente Nicolás Maduro. Sin su resistencia del pueblo, con su presidente y su vanguardia, el PSUV, todo el gran pueblo patriótico, jamás estuviéramos hablando aquí ni de presupuesto, ni de desarrollo social, ni de recuperación productiva. Hemos derrotado el intervencionismo yanqui y estamos derrotando ahora el bloqueo económico. Y este presupuesto será un instrumento fundamental para sellar definitivamente una victoria histórica en contra de los grandes enemigos de nuestra patria. Y además, con las victorias políticas, se allana el terreno para ocuparnos exclusivamente con el tema económico, en función de los salarios, en función de los servicios, en función de los grandes intereses de nuestro pueblo. Vamos a trabajar no solamente aprobando este instrumento en la Asamblea Nacional, sino también apoyando al presidente Nicolás Maduro en su lucha permanente y sistemática contra el burocratismo, contra las corruptelas. Alcemos las banderas del comandante Chávez para combatir a esos flagelos. Es nuestra responsabilidad al frente del pueblo venezolano. Muchas gracias, presidente. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén dispuestos a aprobar en primera discusión el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2022, por favor sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Se declara entonces aprobado en primera discusión el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2022. Remítase a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional a los efectos de la elaboración del informe correspondiente para su segunda discusión de manera perentoria.
Tercer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 3, primera discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2022. Es todo el punto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Ramón Augusto Lobo Moreno. Solicito a la Tribuna de Oradores, se le concede. Con nuestra felicitación por la heroica victoria obtenida en la gobernación del Estado de Mérida. Gracias, presidente. Verdad, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos los amigos diputados y diputadas. Con el permiso del ciudadano presidente Jorge Rodríguez y la vicepresidencia, queremos compartir con todos los diputados y diputadas y el pueblo venezolano los lineamientos generales y centrales de esta Ley Especial de Endeudamiento Anual 2022, que como bien se ha señalado con anticipación, es complementaria a la Ley del Presupuesto Anual que expuso inicialmente la Vicepresidenta de la República y en segundo término el compañero José Gregorio Villalma Mora hizo una excelente exposición conjuntamente con los diputados que participaron. Y por supuesto el cierre del camarada presidente Jesús Faría. Nosotros queremos inicialmente mostrar el marco legal de dicha ley, que ahí la podemos apreciar en la lámina que luego vamos a socializar con todos ustedes, y parte, o mejor dicho, queremos hacer referencia en primera instancia a la competencia de la Asamblea Nacional expuesta en el artículo 187, numeral 6, que dice discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público. Cuando hablamos de este concepto, estamos haciendo referencia a endeudamiento. Y el artículo 312 dice, la ley fijará límites al endeudamiento público. Y particularmente en el segundo párrafo, quiero destacarlo, la ley especial de endeudamiento anual será presentada a la Asamblea Nacional conjuntamente con la ley del presupuesto. Aquí tenemos lo que es la ley especial de endeudamiento para el año 2022, la cual podemos apreciar en la siguiente lámina cómo está estructurada, pero previo a ver esa estructuración, ¿cuál es el objetivo de esta ley de endeudamiento? Y es captar, como su nombre lo indica, recursos financieros, el mercado nacional o el mercado interno, con la finalidad de apoyar el financiamiento del presupuesto nacional y tiene su orientación particular los sectores que van a ser atendidos con estos recursos, los cuales vamos a apreciar nosotros más adelante, pero pudiésemos ver unos objetivos específicos que bien están señalados ahí. En primera instancia, acompañar el fortalecimiento y la recuperación del poder adquisitivo del pueblo venezolano, que es una de las grandes exigencias y tareas que nos corresponde y que venimos desarrollando. Ya se ha dicho con anticipación, hay elementos que ya han considerado que me va a permitir ahorrar algunas palabras, pero es indudable que ya nosotros durante el presente año vamos a generar un rebote y va a haber un crecimiento a nivel de la economía nacional, señalada por distintas organizaciones multilaterales a nivel internacional, y eso es positivo en ese inicio y en esa recuperación necesaria. Asimismo, la atención integral a la población, la recuperación de la infraestructura social y de los servicios públicos. Estos son objetivos específicos que se compaginan con los objetivos del presupuesto nacional. Algo importante allí tiene que ver con el reimpulso de los sectores económicos asociados a los motores productivos. De igual manera, nosotros debemos señalar que la ley especial de endeudamiento, tal como está señalada, habla de un manejo prudente y sostenible de la deuda pública nacional. En la siguiente lámina podemos ver la estructura muy rápidamente de lo que es la Ley Especial de Endeudamiento. Son 18 artículos. El artículo número 2 hace referencia a todo lo que es la contratación de proyectos. Con esta ley nosotros lo que vamos a hacer es autorizar al Ejecutivo a los límites máximos que se puede endeudar. Y lo hacemos bajo la figura de contratación
que es la captación de los recursos, pero también lo hacemos a través de la figura de los desembolsos, que es el artículo número 4, que es efectivamente lo que se puede desembolsar en función de las contrataciones que se han logrado. Aquí es importante señalar que por lo general los proyectos que se financian a través de la ley de endeudamiento son proyectos estructurantes de mediano y de largo plazo. El artículo número 6 habla de lo que es el servicio de la deuda pública nacional, el número 7, refinanciamiento o reestructuración de la deuda pública nacional, el número 8, lo que son los recursos transitorios o la necesidad de los mismos para atender requerimientos de la Oficina Nacional del Tesoro. Y del artículo número 9 al 18 son diferentes elementos técnicos que nosotros podemos apreciar en la ley mencionada. En la parte final, es un resumen de lo que está planteado en esta lámina, tiene que ver los componentes de esta ley, los proyectos ejecutados por los órganos y entes del sector público, el pago de servicios de la deuda interna y externa, el refinanciamiento o reestructuración de la deuda pública nacional y, como lo dije anteriormente, lo que corresponde a las letras del Tesoro. En la lámina que nosotros tenemos, vamos a describir rápidamente lo que es el artículo número 2, que habla de la contratación de proyectos. Vuelvo a destacar, estamos autorizando al Ejecutivo para que se endeude hasta el monto que ahí está planteado, que son 18.146.281.389 bolívares, que equivale a 72.295.942 petros. Están los órganos que van a ejecutar esos recursos y ahí sombreamos en amarillo para destacar la utilización de los mismos. Energía eléctrica va a utilizar o le estamos facultando un 33% del monto señalado total. Ministerio de Industrias y Producción Nacional, el 12,24%. Transporte, el 14,19%. Economía, Finanzas y Comercio Exterior, el 16,15%. En estos cuatro ministerios se concentra el 75% de los recursos que estamos autorizando para efecto de la contratación. En las láminas siguientes, nosotros podemos apreciar, no me voy a detener a describir cada una de ellas porque está... Menos mal, porque le queda un minuto, ley. Diputado. ¿Perdón? Le queda un minuto. ¿Queda un minuto? Ajá. Claro. Imagínese. Va a tener que darme una extensión, presidente. No me voy a poner a leer los proyectos, sino simplemente lo que queremos mostrarlos ahí rápidamente. Vamos a pasarlos uno a otro. ¿Cuál es la descripción de cada uno de ellos? Vamos a pasarlo rápidamente. Vamos a pasarlo porque me queda un minuto. Un minuto largo, no merideño, de esos llaneros tenemos que lograr. Desembolso de los proyectos. Ahí tenemos los ministerios que van a recibir los recursos, que el desembolso está por 5.662.491.000, que equivale a 22.559.725 petros. Y los cinco ministerios que están ahí señalados, agua, transporte, energía eléctrica, industria y producción nacional, economía, finanzas y comercio exterior, asumen o van a utilizar el 75%. Estos recursos están en correspondencia con lo que está planteado a nivel del presupuesto. Vamos a pasar a las láminas siguientes. En cada una de esas láminas están los distintos proyectos que quería destacar muy rápidamente. Por ejemplo, rehabilitación y optimización de las plantas mayores de potabilización de aguas en Venezuela, está el monto estimado. Todo lo que tiene que ver con inversión en el metro, todo lo que tiene que ver también con la generación eléctrica, tenemos Termozulia, tenemos también el cable Sublacruz a 400 cava en el lago de Maracaibo. Siguiente, vamos a pasar, siguiente, vamos a llegar, pasa por favor. Ok, el artículo 6 habla del financiamiento del servicio de la deuda, donde se aprueba para que el gobierno se endeude hasta por la cantidad de 3.960.605.169 bolívares para servicio de la deuda, pago de intereses, pero también amortización al capital. Y el artículo número 7, que es sobre deuda ya existente, también autorizamos al gobierno si se generan mejores condiciones para hacer refinanciamiento o reestructuración en cualquiera de la modalidad, canje, recompra, que se pueda establecer. Y el artículo número 8 tiene que ver con las letras del Tesoro, que es un instrumento financiero que se autoriza al gobierno para que al 31 de diciembre del año 2022 pueda tener como un máximo 90 mil
bolívares en letras del Tesoro, que por lo general se utiliza para lograr darle fluidez a la Oficina Nacional de Tesoro cuando así corresponde. La siguiente lámina está el resto de los artículos ahí mencionados, que son artículos más técnicos en lo que corresponde a la ley como tal. La siguiente página, esta es importante observarla. Este es el incremento de pasivo que se va a generar por parte de esta ley, que suma un total de 9.623.096.169, es decir, 38.339.028 petro. Y en las láminas posteriores ya finales, presidente, tenemos los recursos, cómo se van a utilizar. Ya lo dijeron anteriormente, para el presupuesto nacional, a través de esta ley, vamos a aportar el 15,4%. Y en la lámina siguiente, nosotros podemos ver que la utilización de estos recursos en el presupuesto de egreso va siendo para proyectos de endeudamiento mencionados anteriormente, equivalente a los 5.662 millones de bolívares, es decir, el 9,1% del presupuesto, y para el servicio de la deuda, 3.960 millones de bolívares aproximadamente. En líneas generales y a la mejor disposición para cualquier aclaratorio, esto es lo que tiene que ver con la ley de endeudamiento especial que va asociada y va incorporada a nivel del presupuesto nacional. Es todo, presidente, y disculpe que me haya tomado un poquito más del minuto que me ofreció. Gracias, diputado. Se tomó un minuto Faría, que dice que son 10 minutos en primera discusión, en efecto, es así. Voy a dejar en la palabra al diputado Oscar Rondero. Sí, presidente, buenas tardes. Buenas tardes a todos los colegas parlamentarios. Primero debemos decir que la fracción opositora va a votar este proyecto de ley de endeudamiento, pues se trata de un endeudamiento sano y un endeudamiento prudente en virtud del tamaño de la economía venezolana y en virtud de las circunstancias a las que les toca salir el gobierno a mercadear la posibilidad del refinanciamiento de deuda, y esencialmente va dirigido a tres ítems en esencial: gastos de infraestructura para agua, servicio eléctrico y transporte público, y servicio de la deuda y refinanciamiento de deuda. Y no constituye un endeudamiento como tal, sino un techo de autorización de endeudamiento para el gobierno nacional, de tal forma que el gobierno tiene que salir a mercadear dónde puede refinanciar y si puede pagar el servicio de la deuda. Incluso el peso de la ley de endeudamiento en el presupuesto del año que viene es de apenas el 15%, en virtud de lo cual, si el gobierno no lograra refinanciar su deuda o no lograra suplir este mecanismo para conseguir de dónde endeudarse para sostener la ley de endeudamiento y sostener el 15%, no tendría una incidencia mayor en el presupuesto nacional. En virtud de lo cual, nosotros, visto que se trata de gasto de infraestructura, refinanciamiento y servicio de deuda, la fracción opositora va a acompañar con su voto este proyecto. Gracias, diputado. ¿Se va a cerrar el debate? Se cierra. Las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2022, se servirá a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Se declara entonces aprobado en primera discusión el proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2022. Remítase entonces a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional a los efectos de la elaboración del informe final para su segunda discusión. Siguiente punto de orden del día, señora secretaria. Punto número 4, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante el cual remite el informe de proyecto de presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela correspondiente al ejercicio fiscal 2022. Es todo este punto, señor presidente. Voy a dejar el derecho de palabra al diputado Dante Rivas Quijada. Micrófono para el diputado. Adelante. Muchas gracias. Saludo, apreciado presidente, primer vicepresidente, distinguidos colegas parlamentarios. Gracias por este uso de la palabra que me conceden. En primer lugar, bueno, informar a esta Cámara o a esta Asamblea Nacional que hemos recibido efectivamente el presupuesto de ingresos y gastos del Banco Central de Venezuela. Ha sido estudiado, revisado, y nosotros, bueno, destacamos
que este ente, como lo es el Banco Central de Venezuela, ha ejercido sus funciones, sus competencias en un contexto económico y geopolítico bien complejo. Yo diría que muy hostil. En primer lugar, podemos ver a través de las medidas coercitivas, unilaterales, que han sido implementadas por el injerencismo norteamericano, bien explicada por nuestra vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Ahí vimos una lámina, el impacto que ha generado las medidas unilaterales, y el ente Banco Central de Venezuela no se ha escapado, porque es que no solamente ha afectado a la economía, sino también que ha afectado a las instituciones y ha afectado, sin duda alguna, las políticas públicas del gobierno nacional para proteger a nuestro pueblo. No conforme con esto, también el Banco Central de Venezuela y todo nuestro país se ha visto afectado por la pandemia, los efectos de la pandemia, que no solamente ha atacado la salud, sino también que ha afectado la economía global y por ende la economía nacional. Por eso, el Banco Central de Venezuela, a través de este proyecto, se ha planteado estrategias claras para seguir fortaleciendo las políticas monetarias, la política cambiaria, la política financiera, crediticia, que nos permita favorecer las variables macroeconómicas, es decir, que nos permita fortalecer el empleo, nos permita aumentar la producción para darle acceso real a nuestro pueblo, a los bienes y servicios, controlar la inflación. Hemos venido resistiendo, nuestro pueblo ha resistido tanto la pandemia como estas medidas coercitivas unilaterales. Yo diría que ha resistido de manera heroica y valiente. Lo peor ha pasado y nuestro pueblo, sin duda alguna, va a vencer junto al gobierno nacional, junto al presidente Nicolás Maduro, junto al Banco Central de Venezuela, junto a nosotros, esta Asamblea Nacional Patriota y Bolivariana. Por eso, compatriotas, nosotros les motivamos, les solicitamos aprobar este presupuesto presentado por el Banco Central de Venezuela, que no es más que la expresión cuantitativa de estas estrategias que el Banco Central se ha fijado para mejorar nuestra economía, para mejorar la vida social de nuestro pueblo venezolano. Es la meta. Y no solamente lo invito a que lo aprobemos, sino también invito a la Asamblea Nacional a que seamos partícipe de estas acciones que el Banco Central de Venezuela está ejecutando. Que seamos partícipes de manera activa. Y además aprovecho al presidente del banco, invitarlo a que forme parte permanente de la Comisión de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional. Usted es bienvenido, presidente Calixto, bienvenido a esta comisión, para que juntos, desde allí, sigamos avanzando y venciendo en nuestra economía. Muchas gracias. Gracias, diputado. Voy a dejar el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Micrófono para el diputado. Un banco es un lugar que te prestan dinero o te prestan un paraguas durante... Orden, diputados, orden. Diputados, orden, y diputadas. Orden, diputados. Diputado Faría, orden. Adelante, diputado Correa. Gracias, presidente. Comience de nuevo, por favor. Sí, claro. Claro.
Casi le pido la tribuna de oradores, presidente. Casi le pido la tribuna. Un banco es un lugar que te prestan un paraguas durante el tiempo en que no llueve, hace un buen día y el día está soleado. Pero que cuando comienza la lluvia, te exigen que le devuelvas el paraguas. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que por cierto, próxima a picarle una torta en estos días, el 15 de diciembre, señala en sus artículos 318, 319, 320 y hasta el 321, algunos aspectos que no estoy claro que en este proyecto que se presenta estén contemplados. En el ejercicio de sus funciones, en el artículo 320, la Constitución señala que el Banco Central es autónomo y que no está sujeto a directivas o directrices del Poder Ejecutivo y que no podrá convalidar déficit fiscal alguno. Dejo eso porque eso está previsto en la Constitución que está vigente. Señala además las competencias monetarias. Las competencias monetarias previstas en el artículo 318 señalan que las competencias monetarias del Poder Público Nacional serán ejercidas de manera exclusiva por el Ejecutivo, por el Banco Central de Venezuela y no por el Ejecutivo. Señala de igual forma el texto constitucional algunos aspectos que me encantaría que nosotros tuviéramos previsto, porque como hemos hablado de que somos otra asamblea, que somos otra cosa distinta y que, como decía la señora vicepresidenta, que después de tanto tiempo se lograba presentar el presupuesto aquí, bueno, agreguémosle a eso que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala que la unidad monetaria de Venezuela es el bolívar. Y si es el bolívar, no entiendo cómo a veces tenemos que usar una dualidad de moneda que tenemos que sanear por la economía que tenemos, por todos los factores que ampliamente conocemos. Pero lo que más me interesa es que el Banco Central de Venezuela tiene una obligación de rendirle cuenta a esta asamblea. A esta asamblea, porque es una obligación de carácter constitucional. Y eso está previsto en el artículo 319 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Debe rendir cuenta, y para que no me traicione la memoria, cito, rendir cuenta de sus actuaciones, metas y resultados a la Asamblea Nacional. Eso es lo que yo quisiera. Esta fracción parlamentaria la va a acompañar, la va a apoyar, este proyecto, pero no sin antes dejar para que todos tomen en cuenta que nosotros tenemos que hacer que el Banco Central de Venezuela rinda cuenta ante esta Asamblea Nacional, que es el único órgano ante el cual tiene que rendir cuenta de acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Se va a cerrar el debate. Se cierra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante el cual remite el informe de presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela correspondiente al ejercicio fiscal 2022, por favor sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Quinto punto del orden del día, ciudadana secretaria. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante la cual autoriza el nombramiento de la ciudadana Leif Liubliana Escalona Barrueta como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante Santa Lucía. Es todo el punto, señor presidente. Déjame el derecho de palabra a la diputada Victoria Mata. Buenas tardes. Directiva, compañeros y compañeras,
muy queridos y queridas. Bueno, recibimos en la Asamblea Nacional una comunicación del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a través de su canciller, Félix Plasencia, solicitando la autorización de la ciudadana Leif Liubiana Escalona Barrueta como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante Santa Lucía. Lo remitieron a la Comisión de Política Exterior que preside el compañero Timoteo Zambrano y allí por unanimidad todos y todas los integrantes aprobamos esta autorización que la traemos para acá, para el plenario de la Asamblea Nacional, para que entonces le digan que sí a este nombramiento. Leif Liubiana es una mujer con mucho compromiso de país, ampliamente en conocimiento de comercio internacional, con más de 7 años de experiencia en diplomacia, negociación y mercadeo. Además, Asia, una mujer batalladora, me dicen, luchadora, y además con buena disposición para esas alianzas importantes en Santa Lucía, que es una isla que siempre ha tenido un contacto permanente con nuestro país, porque justamente es integrante del ALBA, pues, del ALBA, y allí sabemos que lo va a hacer muy bien. Tiene una amplia experiencia en el comercio exterior, fue viceministra, además directora general de mercadeo en el Ministerio de Agricultura, directora principal del Complejo Caixa, presidenta de la compañía CDA, coordinadora nacional de mercadeo, bueno, habla inglés, español, y tiene muchas ganas de seguir contribuir con esas relaciones entre estos países hermanos, entre estos pueblos hermanos, y sabemos que lo va a hacer muy bien. Así es que, ¿qué decimos? Aprobado por unanimidad, ¿cierto? ¿Aprobado o no? Ah, someto a consideración. Gracias, diputado. El nombramiento, Nicole. El nombramiento se... Ah, propongo. Se nota que se acerca el 4 de enero. No, presidente. No es eso. Presidente, no es eso. Es que hoy estoy cumpliendo años. Ah, feliz cumpleaños, diputada. Hoy estoy cumpliendo años y estoy emocionada. Gracias. Bueno, someto a consideración. Les pido que aprueben este nombramiento de... Gracias, presidente. Gracias, diputada. Voy a someter a consideración el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante la cual autoriza el nombramiento de la ciudadana Leif Liubiana Escalona Barrueta como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante Santa Lucía. Las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con aprobar ese informe, por favor, síganse manifestando con la señal de costumbre, como previó la diputada Mata, aprobado por unanimidad. Y feliz cumpleaños, querida diputada. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 6, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano Carlos Amador Pérez Silva como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Cooperativa de Guyana. Esto es el punto, señor presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Ilenia Medina. Un micrófono para la diputada, por favor. Gracias, señor presidente. Bueno, además del informe que presentado por la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración, hay que decir antes, señor presidente, permítame, que muy buenas noticias tenemos hoy, finalizando ya casi el cierre de este periodo legislativo, porque con los informes que está presentando la Comisión de Política Exterior es la reivindicación de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, que sabemos que ha sido vulnerado durante todo este tiempo, y el caso del agente diplomático de Venezuela, Alessat, creo que vale la pena un abrazo para él, un aplauso para él, por la actuación valiente que tuvo durante todo este tiempo.
es el triunfo del derecho internacional público. Y recientemente no podemos olvidar, señor presidente, que en el comité de credenciales de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es un trámite administrativo, sin embargo, de los supuestos 60 países que apoyaban al fraude del interino Guaidó, pues quedaron pocos. 16 de 60, aparecieron, de esos 60 aparecieron solo 16, pero de esos 16 ya pierden uno, que es Honduras, con Xiomara Castro, que obtuvo un resonante triunfo en Honduras. Y si pasamos la lista de los 7 países de América Latina que están ya próximos a tener elecciones, creo que se van a quedar solo con los 7 de siempre. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y las marchas, Israel. Y todos los países están entrando por la vía del derecho internacional público, que es el referente de la paz. Y siendo así, simplemente tenemos que iniciar señalando que efectivamente la Comisión de Política Exterior aprobó por unanimidad la solicitud que hizo el Canciller de la República, Félix Plasencia, mediante una designación que hizo el Presidente de la República para que fuera ratificado por la Comisión y presentado al Plenario, el nombramiento del embajador de carrera, Carlos Amador Pérez Silva, embajador de carrera con una amplísima experiencia en el área internacional, un embajador de carrera patriota, revolucionario, porque algunos creen que los embajadores de carrera no son revolucionarios. Este es un ejemplo de ello, con una amplia experiencia en el ámbito del Caribe, relaciones muy cercanas con los países del Caribe. Ahorita, por cierto, es embajador de Venezuela en Antigua y Barbuda, y la designación sería ante la República Cooperativa de Guyana. No es cualquier cosa decir esto, porque como todos sabemos, este país, hermano, recientemente formaba parte del cartel de Lima. Entonces, retomamos las relaciones muy estrechas con la República Cooperativa de Guyana, y además, nuestro embajador, a partir de hoy, una vez que sea aprobado por el plenario, va a estar allí en Guyana, porque además es un experto en el tema del contencioso entre ambas repúblicas, lo cual va a permitir, entre una de sus instrucciones, es levantar la importancia que tiene el Acuerdo de Ginebra para ambos países, donde Venezuela ha dado una ardua lucha. Por eso, señor presidente, pedimos a este plenario que, bueno, apruebe también por unanimidad este extraordinario éxito de Venezuela. No solamente es un milagro, nosotros le decimos récord Guinness, porque los milagros son de otra dimensión, pero los récord Guinness, por más que no se mantengan dentro de nuestra cultura, se puede medir. Es un récord Guinness, además de lo económico, lo cultural, lo deportivo, todo lo que hizo referencia hoy nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez. Esto también es un récord, la defensa de la paz y las relaciones de amistad entre nuestros pueblos hermanos. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, querida diputada. ¿Alguien el derecho de palabra? Voy a cerrar, se cierra. Las diputadas y diputados que estén dispuestos a aprobar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano Carlos Amador Pérez Silva como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Cooperativa de Guyana, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Se declara entonces aprobada la autorización solicitada por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y se remite a la Gaceta Oficial a los efectos de su publicación. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 7, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante la cual autoriza el nombramiento del ciudadano Álvaro Enrique Sánchez Cordero como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Trinidad y Tobago. Es todo el punto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Azucena Jaspe.
Bueno, buenas tardes a todas y todos. Saludo al diputado presidente de nuestra Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, a nuestro segundo vicepresidente, secretaria, subsecretaria, y bueno, y a todos nuestros colegas parlamentarios soberanísimos. Igualmente suscribo las palabras de la diputada Ilenia. Creo que el día de hoy han sido buenas noticias para Venezuela y buenas noticias para el mundo. Creo que estamos demostrando la importancia de lo que somos y de lo que hacemos los venezolanos cuando nos proponemos a defender nuestra soberanía. En el día de hoy nos corresponde, una vez recibida la comunicación del ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, y haber revisado las credenciales, tanto académica, humana, los valores que tienen cada uno de nuestros representantes en el exterior, procedimos a aprobar en la Comisión de Política Exterior y queríamos presentarle hoy a esta plenaria y al pueblo venezolano quienes nos representan en el mundo. En esta oportunidad presentamos al ciudadano Álvaro Enrique Sánchez Cordero, propuesta que hace el ciudadano presidente para designarlo como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Trinidad y Tobago. Álvaro Sánchez es profesor, es egresado de la Universidad Internacional de Puerto Rico, es profesor en historia, igual ha ejercido el hecho educativo desde la Universidad Central de Venezuela y desde la Universidad Bolivariana. Tiene amplia trayectoria en el ámbito vinculado a la Cancillería y a la representación consular. A favor del ciudadano Álvaro Enrique Sánchez Cordero, que estamos seguros que representará honrosamente a nuestra patria en la República de Trinidad y Tobago, así como lo ha hecho en los últimos 15 años. Seguirá la bandera de Venezuela ondeando en el mundo. Muchísimas gracias a todos, ciudadano presidente.